Muy buenos días. Para este tema vamos a continuar con lo que son los filtros, ¿sí? Ordenar resultados numéricos por filtro. En este caso, el ejemplo va a ser puros números, ¿está bien? Para ello, vamos a ir a la carpeta donde está nuestro archivo a trabajar. Le damos un clic y se va a descargar el archivito. Muy bien, miren, ahí se ha descargado. Y acá me da la opción de abrir archivo. ¿Listo? Bien, lo siguiente, hay que presionar este botón. Ya. Ahora, en la clase pasada ya hemos hablado sobre los filtros. Lo que vamos a hacer es filtrar. ¿Cómo lo hacíamos? De la celda B2, hacíamos clic y arrastrábamos hasta la celda B2. ¿Ya? Ahora, nos dirigimos aquí y ahí dice filtro. Listo, suficiente. Ya, a ver si para que se vea un poquito mejor, vamos a hacer un poquito que esto sea más grande, el ancho de la columna. Bien, si nosotros vemos, tenemos una lista de números, pero estos números no son números cualquiera. Aquí dice nota final, o sea, la persona primera, segunda, tercera, hasta la última, cada uno tiene una nota. Por decir, esta persona sacó 18, sacó 06, sacó 01, ¿no? Ya, sus notas. Ok, lo que yo quiero hacer es trabajar encontrando números, a ver, para que ustedes puedan ver. ¿A qué se refiere esto? Yo voy a dar clic acá y me voy a ubicar donde dice filtros de número, ¿ya? Aquí empieza con es igual, ¿no? Después no es igual, mayor que, mayor o igual que, menor o igual que, entre 10 mejores, superiores del promedio, inferior al promedio, ¿no? Entonces nos concentramos en el primero. Listo. Mostrar las filas en las cuales las notas es igual a, digamos, quiero encontrar una sola nota, ¿ya? Es encontrar una sola nota. A ver, pienso en el número 7. Todas las personas que tienen 0,7 o han sacado de nota 0,7, ¿cuántos serán? Entonces, es igual a 7. Entonces, presionamos aceptar y miren, me aparecen todos los que han tenido 0,7. ¿Ven? Este es un número de orden, por si acaso, ¿ya? ¿Quiénes han sido? Arribas Plata, Carrera, Chávez, Farfán, Rojas, Saavedra y Zuluque. ¿Está bien? Ellos han sacado 0,7. ¿O no? Vamos a deshacer ese paso. Y ahora vamos a ver otro. Bien. Otra vez filtros. Es igual a. Y ahora, digamos a poner 7. Y acá dice I. Y acá dice O. Ok. Espero que no sea tan complicado. Yo voy a poner. Vamos a poner. Vamos a dejarlo en i y acá vamos a decir es igual a, voy a poner 5 ahora, antes que tú puedas ver el resultado. Mira, aquí dice es igual a 7 y es igual a 5. Entonces, o bien tiene 7 o bien tiene 5. Pero para este resultado, si lo probamos así, puede que nos salga todos los que tuvieron 7 y todos los que tuvieron 5. O tal vez no nos sale nada. ¿Ya? Este es un ensayo de falso verdadero. ¿Ya? A ver, mira, para que veas. No me aparece nada. ¿Sí? Pero si hace un momento puse 7 y sí me aparecieron. Entonces, puede ser que no lo esté reconociendo bien. Entonces, para que no nos compliquemos, ¿sí? Para que no nos compliquemos, ¿ya? Vamos a trabajar con el O. Miren. Es igual, digamos, a 7 o decimos es igual a 5. ¿Sí? Entonces, aquí, cuando presionamos la letra O, decimos, encuéntrame todos los que tienen 7. Si los hay, ponlos. Si no los hay, entonces pon todos los que tengan 5. Ahora mira. ¿Ve? Me encontró a todos los que tuvieron 7 y también a todos los que tenían 5. ¿Viste? Ya. Muy bien, deshacemos ese paso. Eso con igual a. Ahora, no es igual, mira, no es igual. No es igual. ¿Qué quiere decir no es igual? A ver. Digamos, recuérdate, habían 7, ya. Vamos a poner. No es igual a 7. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es encontrar todas las notas y va a ocultarte todas las notas que tengan 0,7.
Por eso dice no es igual. ¿Ya? Quiere ver todas las notas menos las notas de 0, 7. Mira, recuerda que había 7, ¿ya? Presiona aceptar, ahí están. Ahora fíjate bien, fíjate bien. ¿Encuentras algún 7? Fíjate bien, ¿ah? Mira, estoy bajando lento nomás. Está el 17, pero no es, es el 7. ¿Sí? Mira, entonces todos los 7 lo ha ocultado. Entonces, aquí voy a deshacer. Mira, ahí estaba el 7. El 7, ¿ves? ¿Qué es lo que quiere decir esta parte, no? No es igual, ¿no? Entonces, estoy buscando a las personas que tienen de notas, digamos, todas menos, menos no quiero buscar a las personas que tienen 0,7, digamos, ¿no? Entonces me dio todas las personas, pero no las personas que tenían 0,7, ¿sí? Ok, vamos a ver otro ejemplo. Dice, mayor que. Mira, es mayor que, digamos. Quiero saber cuántas personas tienen de notas mayores a 17, digamos así. Presionamos aceptar. Mira, mayores que 17. A ver, estas personas tienen la nota mayor a 17. Pero no está el 17, fíjate. ¿Viste? ¿Ya? En nuestra búsqueda tenemos que tratar de entender a qué se refiere estos términos. ¿Ya? A ver, deshacemos otra vez. Mayor igual o igual que. Mayor igual que, ahora pongo 17. Mayor o igual que 17. ¿Está bien? Ahora sí. Me parecen todos los que tienen, incluyendo todos los que son mayores que 17, incluyendo al 17. ¿Ves? Bien. A ver. Menor que. ¿Ya? Menor que. Digo, todos los que tengan notas menores a, digamos, 11. ¿Está bien? Ahora me van a salir todos los que tienen notas menores a 11. Todos ellos. ¿Cómo decir todos los jalados? ¿Sí? Miren. Incluyendo el 10. Y están todos los menores, ¿eh? Todos los menores a 11. Menor igual que, a ver acá, menor igual que, decimos, menores iguales que 5, a ver, vamos a poner acá, menor igual que 5, o sea, todos los menores a 5, incluyendo al 5, ¿sí? Aceptamos. Está el 5, todos los menores, el 4, el 3, el 2 y el 1, ¿ves? Deshacemos. Entry, vamos a ver entry. Ahora mira acá. Dice, es mayor o igual a, digamos, vamos a buscar un rango, ¿ya? Vamos a decir, es mayor o igual a 11 y menor o igual a 15. A ver. Todos los que han sacado notas entre 11 hasta el 15, que me los muestre, es lo que estamos diciendo. Presionamos y ahí está. Ahí está el de quienes sacaron 11, quienes sacaron 12, 13, 14 y 15. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué pasaba con las filas? ¿Te acuerdas? Se ocultaban. ¿Sí? No te olvides, ¿ah? ¿Eh? Los 10 mejores. Los 10 mejores. Superiores a 10, los 10 mejores. Podemos decir superiores. A ver, vamos a ver qué nos sale. A ver, miren. Superiores a 10. Ah, ya. Los 10 mejores, o sea. ¿Cuál es la nota mejor? Lo que hace Excel es encontrar. ¿Sí? Es el 20, el 19, el 18 hacia abajo. Entonces, los 10 mejores, ¿no? Y si contamos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me equivoqué, 10. ¿Ves? 1, 2, 3, 4.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uy, me apareció uno más. Ya bueno, debería haber aparecido 10 nomás. Los 10 mejores. ¿Sí? Superior al promedio, ¿verdad? Miren, ¿qué es lo que ha hecho? Ah, me está ocultando todos los que tienen de 10 hacia abajo. ¿Sí? De 10 hacia abajo. Incluyendo el 11, mira. ¿Sí? El 11. ¿Ya? Todos los que tienen menores de 11 hacia abajo y me ha puesto todos los que tienen notas mayores. O sea, desde el 12 hasta el 20. ¿Sí? Inferior al promedio. A ver, vamos a ver qué nos sale. Todas las notas inferiores al promedio. Desde el 11, ¿ve? Cuenta desde el 11 hacia abajo. 11, 10, 9, hasta el 1, mira, ¿no? Ya está. Ok. Muy bien. Espero que esta parte lo puedas repasar y en las clases lo vamos a reforzar más. ¿Ya? Nos vemos en la siguiente clase. Nos vemos en la clase, perdón. Hasta luego.